Hermano, Tío, ¿qué dices? ¿cómo estás, bro? ¿Cómo estás? Tío, mira, te iba a comentar que me han llamado los DIVE3, que cómo estaba la peña, que si estábamos ganando, que cuál era el secreto de los laterales de la peña. He dicho que yo solo no se lo podía explicar, que tenías que venir tú y nada, he quedado con ellos y vamos a explicárselo, ¿no? Claro, vamos y le contamos nuestro secreto. Venga, pero no todo, ¿eh? No No, todo, que si no, no nos no. pillan, hermano. Cruz i Andrada, eivissenc i sevillà, amos i senyors dels carrils del sorprenent líder del grup 1 de segona B. Ni la dolorosa derrota contra el Celta B va fer-los baixar del cim de la taula. Nadie daba que íbamos a hacer 4 victorias consecutivas, las hemos hecho porque el equipo cree en sí mismo y yo creo que es la misma línea. Hemos perdido un partido, no pasa nada. Hay que seguir hacia adelante, pensar en Melilla, seguir con la dinámica que veníamos haciendo los últimos 4 partidos y medio, que era buenísima. A ver, obviamente el objetivo principal es la permanencia y sí es verdad, más allá de eso, estamos en lo más alto de la tabla y yo en mi vida soy ambicioso en todos los aspectos y que por qué no, si hacemos playoff. Tras ganar al Real Madrid, tras ganar al Atlético de Madrid, el ser líder, pues bueno, me parece que la peña ha estado en el foco de todos. Només 5 minuts nefastos diumenge passat varen impedir un ple de punts fins ara. Ara sí, ¿quin és el vostre secret? Bueno, el secreto es... somos una familia, tenemos un amor-odio que creo que ese es el secreto. Al final es como, aunque solo saquemos 2 años, como un hermano pequeño. Y sí, le tengo que pegar 2 collejas, se las pegaré igual que me las pegará él a mí. Y yo creo que lo que es eso, lo que nos está funcionando para estar donde estamos. Demà voldran que funcioni a Melilla. ¿Solo ahora? Tú, que nos tenemos que ir a Melilla, ¿o no? Llegamos tarde, va. Claro, vamos.